Sí, se arranca la municipalidad ya hace un par de años que está haciendo una propuesta de precarnavales. La idea es llevar un poco de la movida, apuntando un poco más los precarnavales a los niños, esta movida más familiar, buscando por ahí este acceso a estas movidas culturales y estos festejos, ¿no? Que son muy bastante característicos de Jesús María, ¿no? Es una ciudad bastante carnavalera. Y la idea es que, bueno, por ahí los niños no tienen tantos espacios en las murgas, en las compartas, el carnaval por ahí es un poco más para grandes. Entonces se busca con los precarnavales el disfrute de los niños. La idea de estos tres días de precarnaval es con actividades, con talleres y juegos, apuntando a que ellos puedan armar una especie de murga comparsa y en ese mismo momento salir a dar una vuelta en el barrio de cada uno. Sería como una noche de carnaval, apuntada un poco para los niños. Bien. Arrancamos hoy en barrio Los Nogales. Ahí tenemos la suerte que hay un grupo de jóvenes que están organizados ya varios años, que ellos vienen haciendo actividades del Día del Niño, actividades de el fútbol infantil, encuentros barriales, así que ellos son los anfitriones en barrio Los Nogales. Invitar a todos los que tengan ganas de ir, es libre y gratuita, arranca a las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. Bien. Con los talleres, el desfile, un par de juegos y unas sorpresas que no se las puede contar, pero los vecinos ahí van a estar sabiendo. El miércoles es en barrio Güemes, en la calle Güemes, también con actividades parecidas. Ahí tenemos la suerte que nos van a acompañar una cuerda de candombe de las Sierras Chicas, que se integraron de los tres carnavales y tienen ganas de venirse a compartir un poco. Y el último día de lo que es precarnavales, de estos tres días, es en barrio La Costanera. Ahí también nos recibe otro comparsa. Bueno, como en el Güeme también está la tribu imperial que nos recibe, en Costanera también nos recibe otro comparsa. Y bueno, esos serían los tres días de precarnaval. Bien, y va a continuar todo esto el próximo fin de semana, 16 y 17 de febrero. Sí, porque como no nos queríamos quedar corto, dijimos, metemos dos días más, así que carnaval de Jesús María, cinco días. No, sí, sábado y domingo, 16 y 17, son los carnavales de Jesús María. La primer noche, que es sábado, es en el Teatrino Tutucampo. Sí. Ahí se buscó ese espacio porque va a ser como una noche más de tablado, son todas murgas cantadas las que se van a estar presentando. Viene una, creo que de Córdoba, Río Ceballo, y un par de acá de Jesús María. Entonces se buscó ese espacio porque, bueno, como son murgas que tienen contenido, letras, y entonces la idea es que el que pueda ir a ver esté más cómodo y pueda, porque son cuatro murgas, así que tenés como cerca de cuatro horas de espectáculo. Bien. Hay que estar sentadita. Bien. Y el domingo, bueno, la sí. Tradicional ya quema el momo, este es la número 17, con uno de los momos más lindos de la zona, se puede decir. Así que espero que este año no sea menos. Y bueno, hay invitados, ¿no? Ya ahí es el desfile más tradicional, ya el tercer año que se hace en la Plaza San Martín. Y bueno, todos estos eventos son con entrada libre y gratuita, y bueno, invitar a todos los vecinos que tengan ganas de festejar, disfrutar, darse un baño de carnaval para tirar después, nos queda todo el 2019 por delante.